Infinitos consejos. Fortalecer los tendones de las rodillas con este licuado. Todo lo que compone la estructura de nuestro cuerpo está basado en las articulaciones, donde las rodillas tienen el trabajo más importante para hacer. El cuerpo humano es capaz de mantenerse en una postura correcta, es capaz de caminar, soltar, correr y mantenerse de pie. Gracias a nuestras rodillas, conoce un remedio natural a base de un licuado que te ayudará a fortalecer los tendones de las rodillas, así como los ligamentos para mantenerlos en buen estado. Las rodillas juegan un papel muy importante para el equilibrio perfecto en nuestra postura y movimiento corporal. Sin embargo, es también una zona susceptible a que con el tiempo los movimientos y el ajetreo diario, heridas y lesiones en las rodillas se hagan presentes. Se pierda la lubricación natural de los mismos y tanto los tendones como los ligamentos pierdan su flexibilidad natural. Es por eso que es indispensable mantener fuertes a las rodillas y la estructura que las compone, evitar que el tiempo, el envejecimiento y otros factores venza rápidamente su función y mantenerlas siempre listas para poder ejecutar movimientos rápidos y de súbito sin que se lesionen o sientas dolor. Fortalecer los tendones de las rodillas con este licuado. Solo necesitas tres ingredientes que de hecho son grandes alimentos con alto valor nutritivo: avena, piña y canela. Fortalecer los tendones de las rodillas es casi obligatorio si queremos mantenernos con movimiento sin dolor por un largo periodo de tiempo. Así es que hoy te presentamos este licuado que, además de delicioso y llenador, mantendrá a esta parte de tu cuerpo, tus tendones y ligamentos de la rodilla, lubricados y fuertes en toda su estructura. Eso hará que eventualmente mejore tu nivel de movimiento y, por lo tanto, mejore tu calidad de vida. Te proporcionará abundancia en nutrientes como el magnesio, la vitamina C, el silicio y la bromelina. Todos estos agentes tienen poder antiinflamatorio y una gran capacidad para bajar el dolor debido a la inflamación. Ingredientes: 2 tazas de trozos de piña, 40 gramos de almendras trituradas, 250 mililitros de agua purificada, 40 gramos de miel de abeja pura, 1 taza de jugo de naranja fresco orgánico y 1 taza de avena orgánica sin gluten. Y 7 gramos de canela en polvo. Preparación. Como primer paso, cocina la avena. Agrega las 2 tazas de jugo de naranja orgánico a la avena ya cocida después de enfriar. Ahora pon los trozos de piña, la miel de abeja, las almendras trituradas y la canela en polvo en la licuadora y procesa hasta que estén suaves. Añadir la avena mientras tu licuadora está funcionando y procesando hasta que se obtenga una mezcla homogénea. Agregar hielo si lo quieres frío. Tomar como desayuno preferentemente una vez al día y tan frecuente como puedas, preferentemente un día sí y otro día no, por un periodo de una semana. Luego descansa la siguiente semana y proseguir con el consumo de batido. No tomarlo indefinidamente para evitar intolerancia a las almendras. Sin embargo, procura hacer de este batido parte de una dieta frecuente. 29 de abril del 2020. Si te gustan estos videos, por favor sígueme por Twitter en @carilora8. Y por Facebook búscame como Cari Lora.